El tecladista de los Yonix, que por supuesto comenzó también en este grupazo, es papá nada más y nada menos que de Isabeli. De Isabeli Académica. Sí, y la verdad, una, obviamente Académica, ahí la estamos viendo, que la verdad, ahora ya analizando desde acá, pues obviamente tiene todas las tablas, claro, porque se ha perfilado como una de las favoritas de los 18, lo ha hecho muy bien, canta bien, tiene dominio del escenario, y yo creo que ella es un as bajo la manga que tiene por ahí, que va a sorprendernos más adelante. Uy, estaría padrísimo verlo en escenario. Y recordarles que hay una cita, ¿no? Sí, tenemos una cita a las 8 a través de la señal de Azteca 1 para el segundo concierto de la Academia. Ahí voy a estar, me va a tocar estar ahí de invitada, así que estaré viendo de cerca para traerles también todos los detalles y ustedes, por supuesto, ahí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quieren asomarse a la casa? Oye, por favor, quiero saber qué están haciendo los académicos. Esta noche nos veremos, pero vamos a ver qué están haciendo los chicos y chicas. La neta es sábado, yo creo que están concentrados en el ensayo, ¿no? Ya preparando lo último. Muy concentrados. Bueno, a estos dos enamorados. No pierdan el tiempo, muchachos. Tania Pasión con Leo, ahí los vemos en el sofacito. Bueno, están ahí practicando. Están ensayando. Ahí está, que estaba ensayando. Otra vez nos veremos cantar en duetos, que esto lo hace muy interesante, así que canciones conocidas que nos gustan y con dos matices de voces diferentes, que esto me gusta, que se pongan ahí en el escenario y se complementen. Ya se armó la machaca ahí, yo estoy viendo ya que ya hay amor. Oye, trae pasión. Trae del cojín ahí. No, espérate. Ay, espérate. Ay, recuerdo en esas etapas. Tapando. ¿Mandé? Esa etapa es bien bonita cuando se hacen así. Sí, la, como las, sí, la cobijita. Y no el, sé, a ver si no se desconcentran de hoy en la noche, porque en lugar de andar abrazados deberían de estar calentando voz, flexionando, ensayando coreografía. Es su oportunidad esta noche. Pero también se vale relajarse. Hoy no se relaja nadie. Unos besitos ahí con lengua bien bonito. No se relaja nadie. Están calentándose, pero unos con otros así, mira. Nadie se relaja esta noche porque es tenso. Bienvenidos, bienvenida Queen Mama, Edgar, y les queremos mandar un saludo a todos en Guerrero, por favor, estén muy seguros. Lo que sí vamos a hacer este día es ver a nuestros conductores twerkear, vamos a verlos mover las caderas. Querida Queen Mama, bienvenida. Gracias. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el secreto de un gran twerking? La neta es la constancia. La constancia. No hay pastilla mágica. Constancia. No, constancia. Y ahí te sale el trasero. No hay pastilla. Y tú, mi Edgar, ¿qué dirías tú que es la magia para el twerking? Pues yo digo que es la disciplina, ¿no? El entrenamiento muy constantemente. Ok, sí. Bueno, un servidor no sabe mover las caderas, así que por favor me gustaría que nos dieran una masterclass para ver cómo se mueven las caderas, porque más adelante nuestros conductores van a tener que replicarlo. ¡Suéltame la música! Hasta abajo que te quiero ver, 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 ver. Mucha atención, porque todo lo que acaban de ver es lo que van a tener que hacer este día. No hay oportunidad de ir al baño. Lo que tienen que hacer, conductores, ya lo vieron, tienen una cajita amarrada a su cintura y van a tener que pararse de manos y tuerquear para vaciarlo. Van a pasar uno por uno. Mi Bartolo, tú que ya estás por aquí, pasa en medio. Tienes 30 segundos para vaciar la mayor cantidad. ¿30 segundos? 30 segundos. Y mi querido Edgar y Queen Mama Ivana, por favor, lo puedes acompañar si tú quieres, para que suelte la mayor cantidad de pelotas posible. Dale. Bartolo, ¿estás listo? No, pero bueno. ¡Suéltame la música! En la cara, yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaetón. ¡Ay, patrilla, 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 patrilla
Majita, les voy a decir algo. Le queda nada más una pelotita. Lo hiciste muy bien, Bartolo. Estoy soltero, búsquenme. Ya saben, búsquenlo en Instagram. Ahora sí, ¿quién quiere pasar? Una chica. Mi querida Esme, vente para acá. ¿Qué, Esme? ¿Tú qué tan buena eres tuerqueando? No tengo tanta habilidad en la cadera, la verdad, compi. Pues ya lo veremos. Por favor, pasa al centro. Tienes 30 segundos para vaciar más pelotitas que Bartolo. Y Esme, tu tiempo comienza ahora. ¡No! Quedan, me quedan 1, 2, 3, 4, 5 pelotitas. Le quedan 5 pelotitas, Esme. Muchas gracias, puedes pasar con tus compañeros. Muy bien, y ahora queremos ver a Pedro Prieto. Pedro, te voy a decir algo. Pedro, aquí nos vamos a dar cuenta. ¿De qué? Si estás practicando para el tercer hijo. Aquí nos vamos a dar cuenta si has estado practicando. Vamos a adoptar. Eso te lo digo. Pero, venga, va, acepto el reto. Venga. Suéltame la música, por favor, tienes 30 segundos. Me quedan. Cuatro. Pedro, te okay, quedan. Cuatro. Te quedan. ¡Ay! Te quedan cuatro pelotas. Porque no has visto lo demás. Ya, ya. Pedro, tarjeta amarilla para ti, Pedro Prieto. Lo hizo bastante bien, aunque no lo crean. A pesar de la edad, está muy bien. ¿Quién de las niñas quiere pasar? ¡Olga! 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 ¿Qué dicen que habla? ¡Que mueva así! ¡Ay, yo no! Les voy a decir algo. Mi querida Olga todavía sigue soltera, ¿eh? Todavía sigue soltera, así que. ¡Olguita! ¿Estás lista? A ver. Tú dime cómo. Vente, vámonos. Suéltame la música. Va. Dale hasta abajo que te quiero ver. Si le meto al someteo, ma. Se acabó, córtale ahí, no pueden ver eso. ¿Saben qué? Creo que la victoria se la vas a dar, ¿no? A mi Olga le quedan 3 pelotas. ¿Cómo te sentiste? De cabeza, fíjate. Estuvimos a punto de censurar esas imágenes. ¡No me digas! ¡Mira la repetición! ¡El cuello! En la cabina está preocupado, pero que me debería de enseñar bien, no sé aplicas, cómo. ¿Aplicaste bien? ¿Estás bien del cuello? Sí, la verdad, sí. Muy bien, lo hiciste muy bien. Te quedan 3 pelotitas, si no me equivoco. Bien, puedes pasar con tus compañeros. Es la máxima adrenalina que he vivido. Estás en segundo lugar, Olga. Pero ahora queremos ver a alguien que ya está desenmascarado. Y mi querido Dave, vamos a ver. Yo también estoy soltero. Y después de esto voy a seguir soltero. Entonces, vamos. ¿Y DJ, estás listo? Sí, señor. ¡Suéltame la música! Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Mueve ese bong, mueve ese bong, mueve ese bong. La mamá mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer desde ese momento. Se acabó, mi querido niño. Oigan, anda sudando.
O sea, le echaste muchas ganas. ¿Habías hecho de esto antes? ¿Pelotas? Te quedan cuatro pelotas. Te quedan cuatro pelotas. Pedro, ¿viste? Eso te pone al parejo que Pedro. Gran maestra tenemos. Oye, Mama Queen, ¿cómo vamos? ¿Cómo le están haciendo? Lo están haciendo muy bien. Se están arriesgando mucho la cervical y todo. Yo creo que vamos bien. Exactamente, están arriesgando la cervical. Mi querida Jess, vente para acá. ¡Muy chiquita! Pero, ¿qué crees? No lo vas a hacer sola porque te va a acompañar mi querida Nat. Para que lo hagan en pareja. ¡Sensualidad, amiga! Chicas, suéltame la música. Cubrir en la cara, yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pagó los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaetón. Ay, esto no debería salir en televisión nacional, oigan. Está bastante... ¡Faltas tú! ¿Falta qué? Hay un ganador indiscutible. A mí no me contaste mis pelotitas. Te quedaron cuatro, le quedaron cuatro millas. Cuatro. Muchísimas gracias, Queen Mama. Edgar, hay un ganador indiscutible. Y esa persona, soy yo, ¿no es cierto? ¡Es Bartolo! Bueno, pero se lo vamos a platicar aquí al aire a ustedes. No, sí. ¡Bienvenido, Mery Carrasco! Yo no sé, yo no estoy diciendo nada. Vení, vengo, claro. Oye, maestro de la academia, qué bien lo ha hecho Pedro. La verdad es que lo hace increíble, ¿eh? Lo tuvimos también en acceso total, digo, eres un tipazo. Y ya estamos hablando un poquito de lo que viene en este segundo concierto, porque tienen los nuevos números que dices que estás muy contento con lo que estás armando, ¿no? Sí, en general. Esta semana Héctor nos pidió como ser muy equipo y checar todos los números en general. Y la verdad es que viene un concierto muy lindo. O sea, sí hay una gran diferencia. Se vio la mano ya de la dirección y de la producción que tenemos, que es una gran producción y una gran dirección, que tenemos una gran escuela, y así un gran colegio que también, ¿no? También. Y sí se ve la diferencia del concierto pasado a este, que hicimos mucho hincapié, Héctor y yo, sobre todo, en las entrevistas, que pues ellos, el primer concierto, así salieron desde el de la regadera y llegaron a cantar claro, un primer concierto, pero, ¿no? Hablando precisamente de eso, los primeros días estuvieron rudos, o sea, regañando fuerte a los chicos. Qué bueno. Y venían como que emocionalmente inestables. Sí. ¿Cómo fue la percepción ahí? Fue de ellos algunos, la gran mayoría muy buena. Lo tomaron como un reto, lo tomaron como, pues claro, venimos a una escuela, ¿no? Hay que crecer. Y de algunos sí también les dañó. Como Brandon, que andaba, ya me duele la mano. O sea, sí permean las críticas, por supuesto, todo lo que pasa en el concierto, pero hay que recordar que el primer concierto no fue concierto de académicos, fue para ganarse su lugar dentro de la academia. Ya este segundo sí tienen problemitas. Y ahora sí que Lola se me avienta la yugular. Ahora sí. Eso te iba a decir, ¿estás listo? Porque ahora seguramente ya no podrán decir, no estaban preparados, así no se los montamos, esta no era la coreografía. Sí. Ya va a haber críticas también para ustedes, ¿no? Sí, es muy válido. Sin embargo, sí quiero para mi público hermoso y todo el público de la academia que quede bien claro. Este es un proceso de 12 semanas. Uh-huh. Esta es la segunda. Claro. Uh-huh. Sin embargo, no es excusa y sí va a haber una... Bueno, ya hay una diferencia enorme del primer concierto a este. Lo van a ver ustedes desde el opening. O sea, lo van a ver, ya lo vi yo ayer. ¿Tú a quiénes has estado preparando? Me tocó a mí Isabel y Caro. Uh-huh. Me tocó Mike. Y ese dueto me emociona, ¿eh? Sí, no tienen ni idea. ¿Verdad? Mis niñas chulas y hermosas, el gran trabajo que hicimos. Porque aparte ahora sí hay una dirección en general a sus conceptos como artistas, ¿no? Lo que uno empieza a detectar. Oye, ¿y no te da
tantito nervio saber que tú montaste algo, estás segura del ensayo, pero bueno, pues la noche, las cámaras... No ha dormido, míralo, que si no... Que no salga como tú lo montaste. No. No, esa es mi parte de chamba como maestro y mi parte de chamba como maestro es prepararlos para eso. Claro, te repito, es un proceso de 12 semanas y voy a empezar a meter talleres y cosas para prepararlos para ello. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, era Isabel y Caro, el chino asiático que le dicen ahí adentro el mic, con Tania, que ahí hay un triángulo raro. Anda, y no solo es su apellido. No solamente la pasión. Los vimos ahí, ya echando pasión. Cristian y Eduardo, que también es un dueto precioso. A pesar de que Eduardo ha andado medio bajón esta semana porque estuvo enfermo, lo preparamos muy bien. Le dije, a mí, yo estoy enfermo, yo ayer canté, anteayer canté. Nada más tengo una pregunta rápido. ¿Qué está pasando por la mente del que se quería ir? Porque sí, había un alumno que quería tirar la toalla. ¿Cómo lo ves? ¿Ya ensayó? ¿Qué está pasando con Brandon? Brandon, pues mi querido Brandon es una historia muy emocionante, que ya conocerán después, no les quiero spoilear, pero de verdad que yo, Brandon tiene todo mi respeto y todo mi apoyo como ser humano. Pero no tiene tiempo. Le falta tiempo. Esta semana lo que hicimos fue inyectarlo de energía, porque es lo que le hace falta a él. Es una persona de carácter muy humilde, uh-huh, y a mucho orgullo. Él, claro, debe de portarlo y hacerse dueño de esa historia que tiene él. Y es lo que esta semana estuvimos preparando con él. ¿Y está en riesgo? ¿Quién crees que está en riesgo? La neta. Están en riesgo todos, porque aquí el público elige. Están en riesgo todos porque el público elige. Puede ser Isabeli, Isabeli que está muy, ay, no, muy dura. Canta precioso, está muy dura, pero el público elige. Claro, el público conecta con cada uno de ellos. Es ahí donde pueden hacer 10 votos todos los días, ¿verdad? Que eso está interesante. Y no me canso de repetírselos. Y no me canso de decirles, si canten al foro, canten a la gente que está ahí, canten a los críticos, que los críticos, su voz aporta mucho al público. Pero ustedes deben de conectar con la cámara, porque todos los que van a votar por ustedes están ahí atrás. Claro. Rapidísimo, vamos a recordar las canciones rápidas de esta noche del concierto y tú nos vas diciendo que sí, que no. Vamos a la primera, vamos ahí a verlas en pantalla. Ahí está, estamos hablando de que Caro e Isabeli, Amor Prohibido de Selena. Ajá. Y luego Tacones Rojos de Sebastián Yatra, está Julio Ávila y Mario Girón. Sí. Ay, Mario es mi gallo, ¿eh? El niño de Dios ahí, Julito. Flor Ramírez, él lo tiene todo de Yuridia. Ay, qué voz, pero va a estar con Mar Lara, imagínense, sí, ustedes. Ahí está Brisa Santana, he venido a pedirte perdón, Juan, qué rolón con Brandon. Sí, con Brandon, precisamente. Amor, vida, van a ver un Brandon Jesse distinto, ¿eh? El amor de su vida de Julián Álvarez también. Era el amor de su Oye, vida. Oye, Eduardo y Cristian cantarán Dígale de David Bisbal, un exitazo. Correcto. Y Edith y Eugenia, Vivir así es morir de amor. ¡Ay, canción sasa! Una versión muy interesante de Vivir así es morir de amor. De los besos que te di, ve nomás. Espero que Eugenia me sorprenda. Mike y Tania, que decías, ¿no? La verdad es que está... Pues está ahí porque como que Tania trae ahí un romance con Leo. ¿Cómo qué? Ya andaba... Y hay un opening también que va a estar interesante ver a los chicos desenvolviéndose, sí, en el escenario de Los Ángeles Azules. Ah, ya saben de qué. Ah, yo iba a decir, es una sorpresa. ¿Cómo se llama la canción? Pues eso es un medley de Los Ángeles Azules. Pues muy lo estaban padre ensayando y todo. Yo estoy súper pendiente de las redes sociales, bueno, por eso 24/7, ya lo solté. 24/7. Está duro y dale porque sí es parte de que se vayan aflojando, ¿no? Y que vayan sintiendo el escenario y que ya no sea petrificante, sino que al contrario, sea reconfortante. Y les tengo un chisme. ¿Qué? La verdad, ya saben que cada intervención tengo que soltar algo. Yo no fui. No fue Benny. Yo no fui. Yo se lo voy a decir. ¿Qué cosa? Va a cantar en ese escenario Espinoza Paz. ¡Sí! El poeta del pueblo. Y mira, hasta Chinito me puse porque ahorita canta re bonito. No me dejarás mentir, usted que es experto. Exitazos de Espinoza para mí como compositor. Es verdaderamente alguien que conmueve, que transmite ideas muy claras. Bien ahí. Y vaya, va a ser un agasajo. ¿Será si será como karaoke de pueblo? Porque le dijo, ¿te acuerdas que le dijo? Vamos a ver qué pasa, ¿no? No, ¿qué pasaron estos conciertos? Ojalá que no. Mi querido Héctor, no, vaya, él lo hizo en un comentario como para que los chavos se ubicaran en donde estaban, ¿no? Sí, en un escenario. Claro. Como profesionales. Exacto, ¿no? Están en un escenario que no es un karaoke. Claro. Pues de pueblo. Pues acá Espinoza Paz también ese día, sí, en el escenario. Hoy en la noche a las 8, así que tenemos muy pendientes de la Academia. Segundo concierto, que va a estar increíble, así que no se despegue la pantalla de Azteca 1 porque están impresiones. Tú lo estás haciendo muy bien. Oye, gracias. Y de todas las plataformas que ya se las saben, pero en Azteca Digital y por ahí, en todas las que ya han visto, sí, por ahí en las promociones, no se lo pierdan. Todos los días, aparte del 24/7. Y hoy, ¿qué canciones sabe usted de Espinoza Paz? ¿Cuál no se sabe de Espinoza Paz? Uy, todos lo sabemos. Todas. Oye, cambia de horario, camino a la fama, Olga. ¿Qué tal? Eso te vamos a contar también. Mira, cambia de horario a las 4:30 de la tarde, no te lo puedes perder.
de lunes a viernes por Azteca 7 para que ahí se vea todo el chismecito. Y vamos a estar conectando en vivo la casa y todo, porque es el momento candente de los chavos donde están en clases, donde lo están dando todo, sude y sude. Exacto, y los invito porque precisamente en esos horarios, cerca de esos horarios, voy a estar llevando algunos talleres. Vénganse conmigo, los invito. Pueden tomar contigo virtualmente, casi. Correctamente, que se sumen a todos los talleres que tenemos, se vienen ustedes también. Ayúdenme también porque, por ejemplo, quiero dar uno de expresión escénica. Buenísimo. O sea, en concierto, no para aquí, para conducir, sino en concierto. Y ayúdenme, ustedes que son expertos, que ellos tengan sus puntos bien fijos, que sepan qué momento hablar con los... cantar los jueces a la cámara, al público. Pues te ayudaremos, maestro. Sí, te vamos a ayudar. Órale. Mucha experiencia. Exactamente. Sobre todo como cantantes, ¿verdad, Pedro? Por supuesto. Y bailando twerk, ya lo vimos. Muchísimas gracias, maestro. Nos vamos a ver qué sigue porque tenemos un juego maravilloso. Así que, ¿sabes por qué? Porque se van a academizar. Ah, ¿sí? Adiós. Sí, esta dinámica está buena. Si quieren ser académicos, nos lo quedamos contigo, Minat. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ay, esa música me pone así chinita la piel. Cómo me encanta la academia, que sí te cambia la vida. Sean ustedes bienvenidos a Academízate, porque les quiero contar que en la academia hay celebridades y el reto de esta dinámica es descubrir quiénes son. ¡Me sé todo, así que, compañeros, escuchen esto porque les haré algunas preguntas. Sí. Y si responden correctamente, se revelará una parte de su identidad. Okay. Y así hasta descubrir quién es la celebridad que tendré a mis espaldas. Muy bien. Muy bien. ¿Están preparados, chicos? Sí. Yo soy bien burro para eso. Vamos a ver qué trae, Nat. Chocha, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Manny? Muy bien, feliz de estar aquí. Me imagino que estás súper familiarizado con todos los personajes de la academia. Un poquito, vamos a verlos. A ver, listo, vamos con la imagen. Aquí está. Estamos viendo un ojo. ¿Un ojo? ¿Un ojo? ¿Ustedes logran identificar este ojo como de qué? Oye, espérate. A ver, grupo de Bartolo y del Chino. Nosotros creemos que es... ¡Gabito! ¡Gabito! ¡Ay, ¿cómo sí. porque Gabito! El juez es porque está güerito y el ojo cae. Sí, y aparte siempre hace como que... ¿Quieres decir que esa respuesta es? ¿Tú qué dices? Sí puede ser, te abrieron bien las cejas. ¡Efectivamente es correcta! ¡Qué bárbaro! ¡Don Arturo López! Tengo un poco chiquito, pero eficiente. ¡Don Arturo López, aquí está el juez de hierro. No se lo pueden perder. Ya también es chef. Azteca 1, ya también es la chef. Academia, Camino a la Fama. Oye, don Arturo ¿Señor? López Gavito, un experto en la industria musical, ya por años y años fue director de una empresa muy grande de entretenimiento, la empresa Exacto. más grande de entretenimiento sí. mundial. Sí. Un personajazo. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta, con el siguiente personaje, ¿te parece? A ver, ¿a quién tenemos aquí? ¿Qué personalidad de la academia? Ay. También ¿quién es? Unos ojos. ¿Quién es? Dinos. A ver, vas con nosotros. ¿Ustedes? ¿Qué creen, chicas? ¿Quién es este personaje? A ver, volteame. Yo no lo pongo. Sí. A ver. Yo digo que es la gran, inigualable Lolita Cortés. ¿Tú crees que es Lolita Cortés? El Gavito viene okay. Lolita Cortés. No es Lolita no. Cortés. Pero para llegar a este personaje voy a hacer unas preguntas. Okay. Entonces, como lo respondieron incorrectamente, voy con ustedes. Vale. Chicos, ¿okay? No. Ya no puedes apretarles. ¿No? Famoso académico que era modelo y fue descubierto en vivo. Yo me acuerdo. ¿Quién es? Paolo Botti, ¿no? A ver. Paolo Botti es correcto. A ver qué vamos a ver de este lado. ¿Qué otro rasgo se revela de esta Mira, identidad, modelo. De este sí. personaje? A ver. Qué bonitas pestañas. Miren su sonrisa. Mujer. A ver. Era modelo, ¿no? Dices. Era. No, esa es la pregunta que nos hizo a nosotros okay. para descubrir tú, más. Tú tienes la oportunidad, las chicas tienen la oportunidad de responder. ¿Pero era modelo? De esta generación. ¿Qué dijiste? Estas preguntas que les estoy haciendo es para que ustedes lleguen a este personaje. Por eso, es modelo. No. Yolette. No, pero antes habías dicho a alguien más, ¿no? ¿Quién? Antes de Yolette dijiste algo, dijiste algo. No, dijiste algo. No. Ok, pero no lo es. A ver, vamos a dar otra pista. Sí, yo también estoy seguro. Ya se le ve también parte de su nariz. No, a no, ver, no chiquis, no chicos, no, chicos, ¿quién es? Ay, Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es? O dilo, a ver. Sí, a ver, Chiquis Rivera. Chiquis, no, bueno, pero como que no están 100% convencidos. No, no estamos seguros, pero... Sí, como que no. No, Chiquis tiene algo claro. Pero pues es la actual. A ver, yo debo decirte que no hay necesidad de hacer otra pregunta porque esa respuesta es correcta. ¡Ah! ¡Dijiste la Chiquis! ¡Ah! ¡Dijiste la Chiquis! Ok,
Oye, como vamos. Que se cambió los dientes, porque no se los había visto así. No, se los cepilló con el amor activado. Se le blanquearon. Vamos con el siguiente personaje. Aquí está. Me decía Chu, dice. A ver. Porque son naturales, Esmeralda. Ok. Aquí está el personaje, pero. Okay. Antes yo sí sé quién es. De que contesten, les voy a hacer una pequeña preguntita. A ver. Alumna que ganó la primera inmunidad de la Academia 2024. A ver si se la dio. A ver, Tania. ¿Tania qué? No. No, yo sé. Estamos aquí con la. No, ya perdieron. Es caro. Pero ya perdieron. Oportunidades, chicos, ustedes tienen chance. Yo, la verdad, no tengo idea. Ya, nosotros sabemos. Sí sabemos. Brisa. Eso Brisa es. Santana. Correcto. No, pues si no he hecho nada. A ver. ¿Qué otro lado se identifica? La herencia. Los labios. Mira, los labios. ¿Quién será? ¿Lo reconocieron? Es hombre. Es hombre. Yo ya sé quién es. Sí, a ver. Es mi querido amigo. ¿Lo conoces? Claro que sí. ¿Quién es? Carlos Rivera. Eso es. Correcto. ¿Quién se la ¿Sabes qué? Desde el loco yo ya lo había identificado, pero cuando dijeron que era. ¿Por qué lo dijiste? Porque lo Carlito, porque dijeron que era mujer. Y ahí fue cuando dije, no, pues no sé, no es. Okay. Es que me confundí un poquito por la pregunta. Yo también. Pero yo ya sabía desde el loco. Las preguntas eran para descubrirlo a él. Sí, bueno, ya, vamos ganando. ¿Y luego? Y pues esas fueron las preguntas. Oye, muy bien, ¿eh? Oigan, no se pueden perder por nada del mundo la Academia Camino a la Fama. Esta noche, segundo gran concierto a las 8 de la noche por Azteca 1. Reto de breakdance. A ver, ¿cómo le bailas, Pedro? ¿Bien? Bien, pasa que no soy muy breakdancero, pero. Pero no pasa nada, porque aquí veremos a expertos bailando, los que verdaderamente saben, haciendo movimientos fuera de serie. Atención, nuestros jueces calificarán el talento de los participantes en cada enfrentamiento y les presentamos ahorita a Isaín y a Carlo, que son integrantes de la boy band que los acompañan. También aquí junto a Esme, Jessica y Natalia. Ahí están. ¿Qué tal? Que saludos. Ellas les saben, les gusta, son expertas. Y así que yo les pregunto, ¿están listos para un festival de música, baile y movimientos extremos? ¡Sí! Eso, que bien todo el público, lo unísono. ¡Estamos listos! ¡Listos! Pues ahorita veremos en acción a nuestros primeros dos participantes. Ellos son B-Boy Lagar contra B-Boy Clean. ¿Están haciendo señas de que están listos? ¿Sí? All right, pues venga, nada. Aquí viene el duelo, así que suelta la música, que es hora de bailar. We'll be right back.
aplaudían. ¡Wow! O sea, estaba increíble. Impresión. Oigan, no, madre mía, qué locura. Atención, ahorita nos vamos con los jueces. ¿Qué Oye, opinan? Dato curioso. Dígame. Que se llaman B-Boy porque se llaman Breaking Boy, o sea, del breakdance. Del breakdance, all right. Ay, perfecto, pásenle de este lado, venga, para que escuchen. B-Boy Lagar, que venga para acá. Mi querido hermano, también estás aquí. A ver, échenle ahí al texto. Vamos para adelante, B-Boy Clean. Wow. Atención, los jueces, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? A ver, ustedes primero, Carlos. Expertos. ¿Carlos? Primero, Carlos. No, es Carlos, un excelente baile, la verdad. Ver, es hermano, increíble la manera en que manejan todo el breakdance. Yo, de antemano, una felicitación muy grande. Y pues, tengo que... ¿Con cuál te quedas? ¿Quién te gustó más? Me gustó más... B-Boy Clean. B-Boy Lagar. Alagar. Alagar. ¡Muy bien! Punto para él. Oye, está recuperando el aliento, ¿verdad? Sí, es de mucho trabajo, es de mucho cardio y sobre todo mucho pensar. Eso es lo que tengo que hacer. Exacto. ¿Quieren a mí, también Jessica o mi querido? Pues dejo primero al profesional. ¿Cómo lo viste? Oye, la verdad es que los dos lo hicieron bastante bien, pero el grado de complejidad de Alagar lo hizo de maravilla. ¡También! O sea, le das el punto a Alagar. Sí. Muy bien. Bien. ¿Y las chicas, nuestras jueces hermosas? Pues, la verdad, obviamente no somos profesionales, pero qué bonito show. O sea, nos pulieron el piso. Lo dejaron increíble. También, la verdad, yo me voy con Alagar. Lo hiciste muy bien. Y qué gran fuerza, Dios de mi vida. Tres puntos. De verdad, qué talento. Nos hicieron querer entrar a bailar. O sea, tener esas piruetas, esa facilidad, esa elasticidad. Y me imagino que el entrenamiento no es nada fácil. Les lleva muchísimas horas. Entonces, muchísimas felicidades. Yo creo que me voy a inclinar también por Alagar. Alagar. Lo hiciste muy bien. Gracias por tu esfuerzo. Bailé contigo. Se nota el cardio, la práctica. Sin embargo, Lagar, digo, no soy experta ni mucho menos, pero desde hace algunos años practico parados de manos y wow, me quito el sombrero por todo lo que hiciste. Felicidades y buen por ti. Pues ¡bravo! Lagar se lleva la primera ronda, el primer enfrentamiento. Bien hecho los dos, bien hecho. Gracias. Mi querida Olguita, yo los vi a los dos genial, pero bueno. Mira, yo no puedo hacer nada de eso. Apenas ensayamos y que la actitud, ¿no? Desde entonces, wow. Oigan, pues nada, vamos con lo que sigue, ¿no? Porque tenemos la segunda ronda, ¿no? Así es, tenemos la segunda ronda de participantes que mostrarán sus técnicas de baile. Ellos son B-Boy Predicador versus B-Boy Joy. Así que sean B-Boy Joy CRB. ¡Wow! Maravilloso, que nos cuenten qué significa, son trabalenguas, ¿no? Así que aflojan el cuerpo y ya están listos en la pista. ¡Uy! Así que suene la música y a bailar.
aplauso para Predicador y Joy. Oye, ya terminó. No se detienen, ¿eh? Siguen ahí. Nada, tienen, están enchufados. Vénganse de este lado, por favor. Venga para acá. Mi Joy, vente por acá a mi derecha, si quieres. Predicador ahí a la izquierda. Ahora sí. A recibir los comentarios de los jueces. ¿Listos? Venga, adelante. ¿Con quién empezamos? Ok, los dos lo hicieron maravillosamente bien, pero me encantó la actitud de Boy Joy, que estuvo espectacular ese cierre. Muchas felicidades. Punto para Joy, que lo hizo bastante bien. ¿Sí estás de acuerdo? Vas agarrando aire. Venga, vamos, sí, con Natalia. Joy, vi que me contaste una historia, me encantó tu actitud, me encantaron las piruetas, pero me quedo contigo, Predicador. Uno, un punto. Venga, Esmeralda. Bueno, a mí me encantó, creo que también cerró con broche de oro. Se ve que disfrutó cada segundo de la canción y, bueno, cerró con todo, con esas piruetas y con esa confianza. Así que yo me voy con Joy. Joy. Otro punto para mí. Está reñido. Era como, ¿de dónde se apagan? O sea, la verdad es que... se pueden seguir retando, ¿eh? Sí, Joy, justo, o sea, empezaste casi como combinando salsa, tectónico, luego terminaste breakdance. A mí me encantó tu estilo, entonces me voy contigo. Predicador, pues felicidades también a Joy. Con Joy te vas, ¿no? Con Joy. Y nuestro último punto, adelante. Yo me quedo definitivamente con Joy, con ese helicóptero sin manos, hermano. ¿Qué tal? Rifaste en serio, también no descartando tu participación, pues, pero hoy felicidades a los dos, pero esa estuvo genial, hermano. Gracias. Increíble, pues ya está. Un fuerte aplauso para los dos, Predicador, también. Muchísimas gracias. Eso es lo más bonito. Pasa para acá, mi hermano, porque ya tenemos finalistas, mi Olguita. Así es, los jueces ahora sí que finalmente ellos decidieron. Y esta final la van a jugar Bichoy y... Lagar, así lo decidieron ellos. Así lo decidieron los jueces. Nada, disfruten en casita, sí. Vean a ver si pueden de repente hacer algún movimiento, porque los tenemos ya preparados en el escenario. Vamos a ver quién gana, Olguita. Yo tengo mi favorito, no te lo voy a decir. No me digas. Así que 3, 2, 1, ya están listos, que suene la música. ¡Venga! Y a bailar. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Lagar y Joy, los finalistas. Vénganse de este lado, por favor. De este gran show de breakdance, ven para acá, mi Joy. Pásenle. Lo hicieron bastante bien, pero llegó el momento de la verdad, ¿no, mi amor? Así es, y nosotros no vamos a decidir, así que el ganador absoluto lo decidirán los jueces. Vamos a ver con quién se quedan ellos. Vamos a conocer al rey del breakdance. Así es, vamos contigo, mi querida Jessica Bulma. ¡Wow! ¡Qué energía sentimos ahí en ese
increíble. A ver, yo tengo que decir, por allá, Lagar, me encanta la técnica que traes, la fuerza. Por el otro lado, Joy, ese, o sea, cómo nos conectas, se ve que lo disfrutas al 100%. Entonces, el día de hoy, yo que soy la primera, me tengo que quedar por el nivel de técnica y de dificultad con Lagar. Bien, primer punto. Primer punto para Lagar. Piénselo bien, ¿eh? Tienen que decidir. Te toca a mí, Esme. Bueno, la verdad que flow, los dos. Y qué manera de improvisar, ¿no? Cómo debe estar tu cerebro trabajando para qué paso viene y qué paso... Claro. La verdad que nos sorprendieron, los dos están espectaculares, pero en esta ocasión, porque llena muchísimo el escenario y aunque no está haciendo nada complicado, trae toda la actitud, me voy a quedar con Joy. ¡Joy! Otro punto. Cada uno. Muy bien, empate. Empate. ¿Con quién vamos, mi Olga? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Los veo concentrados. ¿Quién levanta la mano? Justo por lo que decía Esme, creo que Joy trae este coqueteo, como que llena todo el escenario. Sin embargo, hablo desde mi ignorancia, creo que a nivel de pasos de breakdance se lo lleva un poco Lagar, ¿no? Entonces, aunque pues es una decisión complicada, yo creería que este punto va para ti, Lagar. Lagar, se pone la delantera. 2-1, 2-1. Isaí, adelante. Uf. La verdad es que me encantó los dos, me encantaron. El grado de complejidad que hizo Poi Loi lo hizo bastante bien, pero me quedo con Lagar. Lagar, entonces el ganador, el rey del breakdance hoy aquí en Mega Alegría. Pero nos falta una opinión. Nos falta una opinión. Falta Carlos. Falta Carlos. Oye, son increíbles, los dos. Pero el breakdance es esto, dificultad y todo. Y definitivamente yo me quedo con Lagar. ¡Uy, ahora sí! Un fuerte aplauso para Lagar. Palabras, nuestros compañeros, ¿cómo lo viste? Muchas gracias por la invitación a Venga la Alegría, el mejor programa matutino de todo México. ¡Eso! Y quiero mandar un saludo para mi amigo Mauricio Gaguat de la Escuela Anáhuac. ¡Eso! ¡Saluditos! Aquí está, tu premio. Cuídalo porque es edición limitada, ¿eh? A ver, muchas gracias. Que también manda aquí un saludo, Miguel Joy. Bueno, gracias. Primero que nada, muchas gracias también por la invitación. Quiero mandarle un saludo a todos mis alumnos de Magdalena Contreras. ¡Eso! ¡Fabuloso! ¡Ahí está! Bueno, nos vamos. A bailar, a gozar y hay mucho más. Hoy sí que sí. Aquí estamos de regreso. ¡Uy, mi Bartolito! Llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. ¿De qué? El momento de la final de las bolitoallas. No, ¿estás en la final, Bartolo? Estoy muy en la final. Te amo. Bueno, puedes ganar, puedes irte ganando este maravilloso torneo de las bolitoallas. Se están preparando los chicos, les voy a decir las semifinales, ¿va? Venga, vamos. Las semifinales son Olé Güey, ¡vamos, mi Jessica! Con doble B y Master Kili con Corazones Club. Que no está mi Alan, pero ¿tendrás un fichaje de estrella o no? Sí, tenemos siempre las reservas aquí bien puestas y me cuentan que tú sí vas a jugar una final. Voy a jugar esta semifinal para ver si llegamos a la final, así que mi querida Olga, te paso el micrófono y la semifinal es Olé Güey con doble B, ¿les parece? Pero no están listos doble B, me parecen, entonces me parece que vamos a irnos directamente con Master Kili y Corazones Club. Ah, bueno. Entonces búscate a un compañero, si alguien por ahí puede jugar, porque no están preparados los amigos de doble B. Estamos totalmente en vivo. Estas son las cosas mágicas de Venga la Alegría, fin de semana. Ahí tenemos a mi querido Vengador ahora mostrando su cara maravillosa. Pero falta alguien más con doble B. Entonces, vamos a ver, mi Olga. Si no, puedes jugar Olé Güey contra Master Kili. Claro, podemos hacer también la semifinal que quieras. Claro que sí, hacemos esa semifinal. Me gusta porque estamos en vivo y estas cosas pasan. Así que ya va directamente para allá Pedro Prieto. Solamente voy a narrar este partidazo en lo que se juega la gran final entre Master Kili y Olé Güey. Ya está poniendo la pelota en la toalla y van a sacar ellos porque son más vivillos que ustedes y ellos se pusieron la pelota. Empieza el partido. Zumba. Eso, venga. No dejen que caiga. Buena atrapada. Master Kili, no deja que se caiga la pelota. Y Olé Güey
y tampoco quiere perder. Y es fuera, 2-0, ganando más del Kili. ¡Fuera! 2-1. A un punto de empate, venga, Ole Güey, no se dejen. ¡Uy! ¡2-2! ¡Se pone interesante! ¡Venga, venga, más del Kili! ¡Fuera, fuera! El micrófono, mi querida Olga, vas con Corazones Club, con Chencho, aquí lo tienes, a tu compañero, y nuestro doble B, conformado por Víctor Landeros y El Vengador. Vamos a comenzar, chicos, doble B, atentos. Bueno, vayan a comenzar, doble B, atentos, sacan ellos, Corazones Club, 3, 2, 1, tiempo. ¡No! ¡Córrete, súbete! ¡Vete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Chencho! ¡Ah! ¡Punto para doble B! 1-0 para W. Atención, Checho. Bien. Uy. 2-0 para W. Venga, vamos. Si se puede, si se puede, Corazones Club. 3-0 para W. Bueno, recordamos, es la semifinal. Vamos a ver quién pasa esa gran final ahorita. Uy. 4-0. Mi querido Checho, yo no la contra. Víctor Landeros y El Vengador. 4-0. Uy, bien colocado. Bien, Checho. Muy buena, atención. ¡Oh! 5-0. Aplastante semifinal estamos viviendo. La recta final de las bolitoallas. Y 6-0. No puedo creer que van a irse invictos. Esto, esto, 1, 2, 3. Mi querido doble B. Un partido perfecto. Recordamos, si de repente está prendiendo la televisión y está viendo ahorita al nuevo Vengador, que ya dejó de ser Vengador, es Guillermo Sayer. Guillermo Sayer con nosotros. 7-0. Se quitó la máscara y ahora es el mejor jugador de bolitoallas. No me lo puedo creer. Venga, Chencho, tú puedes. Bien, 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 bien. W está aplastando esta semifinal. Uy, casi que buena. Ya bien, Chencho, ya la pasamos. ¡Atención! ¡Fuera! ¿Qué? 8-1. La del honor fue. Fue 8-1. La raya, 1, 2, 3. El primer punto de Chencho en bolitoalla. 9-1, ya. No, esto está aplastante. Esto ya fue a tiempo. Pasa la gran final W. DJ Sayed con mi querido Víctor Landeros. Venga para allá a celebrar. ¿Es tu gran final?
Yo no pasé, pasaron Master Killy. Vamos, mi querido Master Killy, con doble B. Mi querido DJ Sahef, ¿quién va a sacar? ¿Quién quiere sacar? Fair play, fair play. Venga, Master Killy. Venga, la gran final de Boli Toallas. Zumba. Con los conductores más queridos del domingo. Van ganando Master Killy 1-0. 1-0, la gran final de Boli Toallas. 1-1. Fue dentro. 1-1. Esta gran final. Se respira la tensión. Se ve ya la experiencia de Chino. 2-1. Está encima. Mi querido Master Killy, 3-1. Doble B se queda abajo. 4-1. Master Killy ganando en la gran final de las Boli Toallas. Se van a la delantera, señoras y señores. Master Killy, me encanta porque Chino es el que organiza. Ya tiene la estrategia hecha. ¡Qué gran experiencia! Mira, mire, nomás, cómo hay comunicación en los equipos. No, va para adentro. Eran 4-1, entonces 4-2. Venga, vamos a recortar distancias, W. Es la gran final, les queda un minuto de tiempo. Todavía pueden llegar a empatar. Master Killy, veo a Chino muy concentrado. Atención, 4-3. Van 4-3 ahorita. Van a recortar. Oh. ¿La tocó o no la tocaron? No. Sí, no. Sí la bar, tocó. Bar, rápidamente. No. Voy a escuchar la cabina. Si tocaron o no. Dicen que tocaron. No, la tocó. La tocó Esme. Dice que sí la tocaron. Es punto para Master Killy. Perfecto, 5-3. Por encima del tablero, 5-3. Master Killy sí tocó. Doble B. Cuidado haciendo trampas. 6-3. Intentaron hacer trampa, mi Olga. Aquí hay karma en las Boli Toallas. Master Killy, que recordamos que en el primer torneo de Boli Toallas fueron de los peores. 7-3. Bueno. 8-3. Estamos viviendo la recta final de las Boli Toallas. 8-4. Pero ya parece que tenemos un ganador. Chino está súper concentrado. ¿Cómo trata? 2-1. ¡Atención! Los ganadores indiscutibles de esta Boli Toallas, Master Killy. Mi querido Chencho, te da el premio. Gracias. Mi querido Chino. Pero me gustaría que mi querido Bartolo sí dijera unas palabras. Ya cambien de trofeo, no es el mismo que dar entre semana y en todo. Ese es el que ganamos nosotros, pero... Sí, lo dejábamos ahí en la vitrina, sí, lo dejamos ahí. Se agradece, muchas gracias. ¡Los amo! Muy bien. Oigan, pero ¿saben qué? No todos son buenas noticias. Así que les pido a todos que me acompañen, por favor. Y me acompañen, porque tenemos algo. Vente por acá, por favor. Pasen por aquí. Porque, sí, no todo es alegría y celebración. Pido, por favor, que vengan todos los conductores. Porque, atención, la directora de Recursos Humanos, Margarita Mackenzie, está de vacaciones. ¡Qué bueno! Pero está muy molesta. ¿Y saben con quién? Con todos ustedes. También me incluyo, yo creo que también. ¡Ay, qué miedo me está dando esto! Bueno, tenemos un mensaje porque nos lo mandó especialmente para nosotros. ¿Quieren verlo? Sí. Pongan mucha atención. Véanlo. También en casita, chequen este video y este mensaje de Margarete. Margarita Mackenzie. Chequenlo. Ahí está. Ahí voy. Sí, ya. Pon el carbón. Ahí voy. Ahorita voy. Sí, destápame una cheve. Nada más voy a despedir a... ¡Ey! ¿Qué tal? Ay, de verdad. Dios mío, no puedo creer que ni en domingo me dejan descansar. Ya me tienen hasta la coronilla. No es posible que siga recibiendo quejas de ustedes. Los saludo primero. Soy Margarita Mackenzie, encargada de Recursos Humanos de esta honorable empresa. Y hace tiempo se los pasé. Tuve paciencia cuando me rompieron mis pantallas casi nuevas. Casi me rompen un vidrio el otro día. Incluso cuando hablaron con un embrión, se los pasé. Haz más, hasta cuando hicieron brujería aquí en el foro, yo se los pasé. Casi se me desmaya mi Esme, mi tesoro actual de la empresa. Ay, pero no,
ya no estoy dispuesta a tolerar más. Así que como responsable de recursos humanos, así es, he tomado una decisión. ¿Qué? Y hablaré con altos mandos. ¿Qué? De este canal para darle las gracias a varios elementos, nada más para que estén atentos ahí a su mail, para que lo estén actualizando constantemente. Y pues bueno, ya saben, esto me duele más a mí que a ustedes, no es cuestión personal, son cosas de la empresa, pero... si es la industria, bla, 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 todo lo que se dice cuando hay que despedir a alguien. Oh. Pero bueno, estén atentos porque empieza en este momento los Juegos del Hambre. ¿Cómo? Adiós, amigos. ¡Ah, no! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Margarita! Dijo que ya nos íbamos, varios. Ya creo es que una culpa, sí, Bartolo, por estar ahí, manchando. Pero bueno, ya estamos... A ver, atención. ¿Quiénes creen que nos toca o quién creen que se va a ir del programa? No, yo no. ¿Tienes alguna idea? No creo. Pues, ¿tú, mi querido DJ? Pues ¿sale? Yo imparto justicia, no creo. Yo creo que yo... Jessica. Yo ayer dije un piropo que creo que me costó la chamba. Yo hoy le pegué un codazo a Chino. Yo no, pero creo que me vaya a pegar. En las redes sociales me quieren mucho. Ok, está bien, estamos sacando las verdades. Jessica, ¿algo que tengas que decir? Sí, soy medio ¿algo que crees pasada, que has hecho mal, manchada? ¿No? Ay, la harina y todo, pero harina, sí. Distraída. Pero distraída también, pero yo creo que me merezco estar aquí. O sea, me queda Nat. ¿Tú crees que hayas hecho algo que haga que no mereces que... Pues que yo hablaba con mi hija cuando la tenía en el vientre, pero pues no creo que eso me dé para ser despedida, ¿no? ¿Pero por qué solo nos preguntas a nosotros? No lo sé, yo también estoy muy nerviosa. ¿Y tú, Pedro? ¿Tú qué Pedro? Piensas? Pero ya estás más listo que nada, Pedro. No, yo tengo dos niños pequeños. ¿Te vemos desde la sopa? No. Yo también he hecho cosas manchadas, he dicho cosas muy fuertes también. No, yo también. Puede pasar, pero... No sé. Pero, a ver, ya en serio, yo quisiera saber si este fuera su último día. Ay, Dios. ¿Qué es lo que su corazón quiere expresar? Yo, a ver, primero, ¿quién? ¿Yo? Venga, Bartolo, venga, dale. Pues ya. Yo primero quiero agradecer la oportunidad de haber estado más de un año con ustedes, de conocer a estas excelentes personas, de desarrollarme como actor, de ser parte de este proyecto. Y si ya no estoy el próximo fin de semana, pues disfruten lo que viene, porque seguramente va a estar increíble. Siempre hay cosas maravillosas y hay que cerrar ciclos en la vida y abrazar con el corazón todo lo que se presente. Que haya salud para seguir adelante y disfrutar de todos esos momentos bonitos que nos lleguen a presentar en este momento, en los próximos momentos y en esta vida. Así que a disfrutarnos. ¿No? Y si pasa eso, sí vamos a extrañar lo buen compañero que eres. Al Bartolo no, pero lo buen compañero que soy, sí. Yo como Daniel. Ahí sí. Eso sí. Yo lo sé. Te amo. Chinito. Ay, Dios, ay, se me cierra la garganta porque si pienso que este día es mi último día, pues no sé, yo creo que darle las gracias a todo el público que nos ve todos los fines de semana, a ustedes, compañeros, porque a lo largo de este año y medio hemos creado una gran familia, una familia muy bonita. Y es bien bonito trabajar con gente que quieres, con amigos. Y ya voy a parar porque si no voy a llorar. No pasa nada. Gracias, Chino. ¿Tú qué dirías, Esme, si hoy fuera tu último día? Ay, híjole, yo se me hace un nudo en la garganta. En realidad, pues siempre puede ser el último día, ¿no? Cada noche nos dormimos con esa esperanza de que al otro día nos despertemos y que todo va a ser maravilloso, esa es la fe, ¿no? Pero yo creo que si hoy fuera mi último día, quisiera abrazarlos a todos, agradecerles por cada momento hermoso, por cada broma, por cada risa, por cada aprendizaje, porque todos me han enseñado algo y más que compañeros, yo los veo como hermanos. Hacemos una familia muy bonita y tenemos una vibra mágica.
que yo, pues espero que ustedes lo logren percibir, porque nos queremos con todo el corazón. Y yo sé que a donde quiera que se vaya, se van a abrir otras puertas y sobre todo Dios no nos va a soltar y va a hacer que seamos muy felices y que disfrutemos cada momento como lo dice Bartolo. Claro, así tiene que ser. Claro. Jessica, si fuera tu último día aquí en el programa, pues si fuera mi último día, primero que nada agradecería muchísimo a Dios porque obviamente como humanos nunca es suficiente el tiempo, pero es suficiente para Él. Y si Él decide que no es mi lugar aquí, yo lo entiendo. He crecido muchísimo, he aprendido mucho y sé, y en mis creencias siempre está que cuando una etapa termina es porque se abren otras mucho, mucho más emocionantes o donde tienes que estar y crecer. Doy gracias, obviamente, porque es difícil encontrar gente tan valiosa. O sea, de verdad me llevo amigos increíbles. Son de verdad gente que admiro, pero más que eso, gente en la que confío. Y pues también gracias a la gente que hizo posible que yo estuviera aquí, que llegara hasta sus casas, que me pudieran conocer un poquito más, a toda la gente que por ahí me escribe, que ha llegado a conocerme un poco más. Gracias, gracias. Gracias por conectarse en esta transmisión cada fin de semana y mandarnos todas las buenas vibras. Y a los que también no mandaron buenas vibras, gracias también por darse la oportunidad de conocerme. Y les agradezco que estén en este camino y a ustedes se los agradezco muchísimo. Y pues nada, eso. Eres maravillosa, mi Jessica. Gracias, los quiero y sé que lo que viene será mucho mejor. Sí, así querida será, Natalia, declarado. ¿Y tú, no? Si fuera tu último día, ¿qué dirías? Si fuera mi último día, pues le daría gracias a Dios por tener la salud para despertar cada fin de semana, por darme la fortaleza, porque después de haber pasado una noche de muchos desvelos, me tiene aquí firme con la mejor energía y con la mejor actitud. Ustedes que están en sus casas siempre merecen la mejor versión de nosotros. Entonces agradecería a Dios, agradecería a mi familia, que son mi bastón, que son mi sostén, a mi esposo, a mis hijos. Agradecería a esta familia, a TV Azteca, por abrirme las puertas de esta empresa y por darme la oportunidad. Ya llevo un año y medio en este programa y decidí levantar la mano como cualquier mortal que busca una oportunidad, y después de tener a mi hijo Gael quise volver a la televisión y me dieron la oportunidad de presentar un casting y quedé. Creo que ha sido un año y medio muy disfrutable en el que he conocido a esta familia que está aquí internamente, no solo las personas que se ven a cuadro, sino también todas las personas que están en producción, los vestuaristas, camarógrafos, maquillistas, peinadores, las personas que están en el máster. Yo solo daría las gracias y podría decirles con certeza que Dios no se equivoca. Si hoy es mi último día, le diría gracias por esta oportunidad, por todo lo aprendido a nivel personal y profesional, por todo lo que viene. Y aunque no son fáciles las despedidas, aunque a veces cuesta muchísimo el apego, ¿no? El desprenderse de las cosas, de los proyectos, de las personas, pues también hay que aceptarlo con humildad, con resiliencia y saber que todo lo venidero será para bien. Me llevo en mi corazón a grandes personas, de verdad que ustedes que están en sus casas no se alcanzan a imaginar la calidez de personas que son cada uno de mis compañeros. Están en mi corazón y pues ahora sí que todo lo pongo en manos de Dios. Él tiene los mejores planes para nosotros y que sea lo que Dios quiera. Y Olga, tu turno, si fuera tu último día en el programa, ¿qué dirías? Miren, saben que a mí no me cuesta trabajo hablar, pero cuando se trata de estas cosas, me cuesta mucho que me salgan las palabras y les habla mi corazón. Yo solamente este día podría decir gracias. Gracias a cada uno porque los quiero, porque les aprendo, porque muchas veces sin darse cuenta me rescataron, me hicieron reír,
Fueron mi familia, fueron mi respaldo, fueron mi motivación, fueron un volver a enamorarme de la vida, de siempre recordarme que tenemos un trabajo maravilloso y que somos personas ordinarias con trabajos extraordinarios y que la televisión se hace en equipo. Qué bendecida fui si este día me tuviera que ir de haber sido parte de un equipo no lleno de grande, de gran profesión, de personas que son grandes profesionalmente, sino de grandes seres humanos. Gracias a cada uno y gracias a lo más importante que son ustedes que están detrás de la pantalla, porque son la extensión de nuestra pasión, de nuestro amor. Gracias TV Azteca, porque mi sueño siempre había sido estar sentado en esta sala. La valoro y créanme que cada fin de semana ha sido trabajar y cumplir con un sueño. Gracias a quienes creyeron en nosotros, gracias a la cabina, al staff, gracias a mamá y papá por mandarme fotos todos los días de que nos están viendo y gracias a ustedes por hacerme parte de sus familias. Te amamos. Gracias, Sorbita. Yo a ti, te amo. Los amo. Mi querido Gigi Sayek, quería que dijeras unas palabras si fuera hoy tu último día. Pues, ya conocen mi rostro, gracias, hola. Pues, ya que me voy, que dice, ay, tú di las cosas. Antes que nada, pues, gracias por todos los amigos que están acá atrás. Chicos, gracias a todos ustedes. ¡Bravo! Los amo, me llevo muy buenos amigos. Si es mi último día, claro. Es una suposición, ¿no? Gracias, gracias a todos ustedes, gracias por su apoyo, gracias por sus consejos, gracias por todas esas fiestas a las que no fui. Pero muchas, muchas gracias a todos ustedes que he aprendido muchísimo, que día a día pues, los veo y los veo crecer y la verdad son como un estandarte para mí que yo quiero seguir creciendo y llegar así como ustedes. Y me cuesta mucho trabajo esto porque sí es muy, muy difícil para mí demostrar como los sentimientos y soy muy chillón. Aparte, por eso me puse la máscara, porque realmente no soy de ser así. Pero gracias a todos ustedes, gracias a Mónica Alcaraz, de verdad, te quiero mucho, muchísimas gracias, gracias a la producción, gracias a TV Azteca y gracias al público, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. ¿Faltas tú? ¿Faltas tú? Si te fueras, hijo, ¿qué dirías, Padre Santo? Para el último día. Diría que gracias, porque merece la pena el tener sacrificios por un sueño. Yo vine hace 10 años a México dejando a mis papás, a mi abuela, y por dedicarme a lo que más me gusta. Y he estado mucho tiempo sin hacer lo que más me gusta. Y hasta me hice un juicio sobre mí mismo de si merecía la pena. Y ahorita, aunque me digan que no, si toca que te digan que no, porque me han dicho muchas veces que no, decir que gracias porque seguiré haciendo lo que más me gusta, sea en cualquier lugar, en cualquier plataforma, en cualquier medio, porque es algo que traemos dentro. Y trabajar en algo que nos gusta, pues requiere muchos sacrificios, riesgos, pero yo siempre digo que merece la pena arriesgarte. Y obviamente iba a extrañar a todos ustedes, a todos. Eres un gran ser humano. A todos y a todos los que están detrás, porque esa banda y esa raza es la que hace que también esto funcione. Porque ponemos la cara, pero ellos ponen las horas, que están lejos de su familia, el esfuerzo, las madrugadas y todo lo que no se ve a cuadro, pero que siempre está latente, ¿no? Y esto que sirva para que también ahí en casita se piensen, si de repente es el último día de su vida, claro, que hagan conciencia y que valoren dónde estamos parados en el presente, porque exacto, vivamos como si fuera este último día de nuestra vida. Ahorita estamos todos nosotros, pero sí nos faltan compañeros que han sido parte muy importante, como mi querida Natalia Subtil, Alan Mora y Alex Irven. Chicken. Y Alex siempre nos dijo algo que nos va a quedar
y que ahorita lo vamos a escuchar. ¿Y nuestro Chicken también? Sí, Chicken también. Y también nuestro Chicken también. ¿Qué? Rafa Valderrama. Rafa Valderrama también. Este fue los el equipo. Amamos. Y el también Quique, que estuvo en una temporada que ahorita nos vemos entre semana. ¡Ay, no, Quique, no! ¡Ah, no, sí, no, también! Vamos con esto, chéquenlo. Gracias por los momentos que hemos compartido. Se nos va la comunicación, maravilloso. Saludos, vamos a presentar a nuestro querido Chencho. Que está en este No Te Equivoques. Maravilloso, gracias Bartolo. Ya saben cómo se juega, en casita yo lo sé, porque es su favorito, ¿verdad? Suena la canción, tendrán que ir corriendo. El primero que agarre el micrófono tendrá que decir la canción y el artista. Si no, pues le va... Oh, no, hoy va a tener otra cosita. Hay sorpresas, no solamente es el airenazo. No, 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 hay más cosas. Que suene la canción, ¿les parece? ¿Preparados? Una, dos, tres. ¡Que suene la canción! Esa es fácil. Suena en todas las bodas. Suena en todas las reuniones. En todas las reuniones suena. Mi querido Bartolo, Bartolo, fue el primero que llegó. Sergio el bailador, Bronco. Y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ya llegó! Chencho, ponte pilas, ponte pilas, ponte momento. Esta, me la estoy pasando bien. Es que se la... ¿Qué pasa, Olga? Estoy llorando, pero también bailando. Tienes ahí un cúmulo de hormonas. Así es la televisión. No, 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 no. Vamos, que suena la segunda canción. Tenos uno tiempo. Venga, fue rapidísimo, fue rapidísimo, fue rapidísimo. ¿Por qué me empujas, Esther? No, Chencho, tú y yo estamos igual de lentos. ¡Ay, ya está! ¡Ay, chino! A ver, Jessica. Este, sí, es la... Esta de... canción es la... Oh, oh. ¿Eh? No, no dije nada. ¡No! ¡Échala, Pedro! ¿De quién? Espérate, yo he dicho la, el nombre. ¿Quién la canta? De los Tucanes de Tijuana. ¡Eso es! No, ¡correcto! Al ritmo que le toque, ella baila de todo. Tiempo. Se acaba ese baile, maravilloso. Se acaba baila, también. Chona. Me lastimé. Qué bien, qué bien. No manches. Me lastimé. Qué bien, no la pasamos. Están jugando en casa, ¿verdad? A ver, Chencho, vente. También pueden jugar con la mamá y con el papá. Ay. También se pueden aventar ahí, ahí de nazo. Sí. Oye, ay, Chencho, hay que darle chao. Chencho y yo estamos igual de lentos, pero oye, este, esta es la tuya, ¿eh? Ok. Eres mi gallo. Va. Venga, Chencho. 3, 2, 1, tiempo. ¡Córrele, Chencho! ¡Córrele, Chencho! ¡Córrele, Chencho! ¡Tiempo, tiempo! ¡Este equipo! ¡Tiempo, tenemos un lesionado, Chencho! ¡Perdón! ¡Chencho! ¿Estás bien, papá? Oigan, ¿tenemos por ahí la repetición? ¡Solo le ayudé! ¡No le ayudé, sí! ¡Solo le ayudé! ¡Le ayudaste a caer! A ver, Chencho, vamos a ver. ¡No, espérate! La pantalla. A ver, atención, tiempo. Tenemos repetición. Vamos a ver la caída. ¿Qué pasó? Chéquenlo. ¡Mira! ¡No, no, pero sí le ayudaste, pero a caer al piso! ¡Gracias, Jesse! ¡Chencho, te sale la canción! ¿No? ¡Ya te lo olvidó! ¡Ya no tenemos tiempo, mi querido Chencho! ¡La voz! Empieza aquí, no hay apagón. Ayer tomé tequila, hoy va a rifar un ron. Los días son de fiesta, noches de descontrol. Hoy no
se prendió. Todo el mundo, ¡van arriba! ¡Uno, dos, tres, pare! Ahí que lo puedan contratar, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, a todos ustedes. Oye, hermanos, aquí.